El otro día me dieron con un tablón en la cabeza. Caí desvanecido. Se me clavó un fierro en el muslo. No puedo caminar. Me auguran que el tétanos podría agarrotar mis músculos. Llegaré a tiempo para inaugurar el cementerio nuevo. No han querido atenderme en el seguro. He perdido el trabajo. Uno de los ingenieros lleva 20 días de vacaciones. Se le magulló la uña de un dedo el otro día. Cobra 10.000 sucres mensualmente. El compadre me ha traído 2 cigarrillos de marihuana. Necesito emborracharme. Quiero emborracharme. ¡Cristo! ¡Cristo! ¿No podrías prestarme 30 sucres? ¡Quiero ahogar! ¡Quiero ahogar! ¡Quiero ahogar este posible tétanos con un litro de aguardiente! ¡Cristo! ¡Cristo! Llevo ya unos cuantos días en la cama. Creo que estoy tísico. ¿Acaso sea cáncer? Nadie llega hasta la sordidez de mi camastro. Tan solo la hamaca numera compasadamente el latido doloroso de mi corazón. A flor de piel, en el muslo herido. ¿Querrá escapárseme de ahí? La vida, ahora, como una defecación podrida. Pienso mucho en la muerte y sin remedio. Tal vez sea lo mejor.
terminaría de una vez para siempre. Ella sigue insoportable. Las otras temen que pudiera contagiarlas. Hace dos noches me visitó mi hija. Me miraba bobaliconamente. Babeaba y se reía. Es ahora la esperanza, lo único femenino que me queda. Esperanza. Esperanza. ¿Esperanza en qué? ¡En la muerte! ¡Y más lejos de la muerte, acaso! ¡Esperanza! ¡Esperanza! Ya no existe remedio posible para mí. Sigo en la hamaca. Algo así como un asno lleno de mataduras y arrimado a un muro cuarteado. Caído. Caído ya en el cuerpo y en el alma al mismo tiempo. Me va comiendo el cáncer el estómago. Me duele brutalmente el vientre y el costado y los riñones. Como si me hubieran dado una paliza a las tantas de la madrugada. También el alma me va doliendo un poco, cual si me la arrancaran despaciosamente. Ayer creí que la había vomitado en un grumo de sangre. Me sentí morir. Tengo el vientre hinchado como una enorme vejiga. Ah,
atado. Atado solo a la tierra madre por un casi imperceptible cordón umbilical esperanzado. Yo no me levantaré. Me sacarán de aquí con los pies hacia adelante. Dentro de una caja me clavetearán. Después, como si nada, ¿sabes? Igual que a ti, Cristo. Igual. Igual que a ti, Cristo. Igual. Igual. No soy un hombre. Lo fui en algún tiempo. Me voy muriendo poco a poco. Se me van metiendo los ojos hacia adentro. Tal vez. ¿Y acaso para atisbar la fuente misma de mi podredumbre? Hace unas semanas que me encuentro en Solca. Me echaron de la casa porque hacía 6 meses que no pagaba el alquiler. No sé nada, ni de mi mujer. No te rías, ni de mis hijos. Yo vi cómo iban desapareciendo los míseros enseres de mi casa. Un día, me dejaron solo. Hasta el toldo se llevaron. Solo. Solo. Con una nube de zancudos chupándome la sangre de la cara. Soñaba que eran besos. Mejor si hubieran sido gallinazos. Pues me dejaron solo. Ellos se fueron. No sé dónde se fueron. Me trajeron al hospital como si fuera un cubo de basura. Ya estoy yo solo. Solo con mi esperanza. Solo. 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 Solo.